El gobierno de la Ciudad de México ha rechazado que existan cárteles del narcotráfico en la capital del país. Esta organización criminal opera como un cártel y opera en la delegación Cuauhtémoc, en el mero corazón de la capital del país. Y no solo es el negocio de las drogas, ¿eh? El grupo delictivo La Unión Tepito ha ampliado sus actividades ilegales al pasar del narcomenudeo y la extorsión al secuestro exprés y el despojo de locales comerciales o inmuebles. Víctimas de esta banda que opera en la zona centro de la Ciudad de México relataron a Despierta las amenazas o venganzas que padecieron cuando se negaron a pagarle derecho de piso a este grupo criminal. Algunos comerciantes pagan la cuota, otros entregan los bienes que pueden, como autos o motocicletas. Los que se niegan han sido despojados de sus comercios con todo y documentos. Este hombre tuvo que dejar la imprenta que tenía en la Plaza Santo Domingo al negarse a pagar la cuota semanal que le exigían. Como no les di, me quitaron el local y se quedaron con todas mis cosas. Tenía que dar rentas de 5,000 a la semana. Mejor me fui porque pues ya no salía para estar pagándoles a ellos. Uno de los presuntos integrantes de la unión que se apoderó de su local y de los de otras personas fue asesinado el pasado 5 de mayo en este estacionamiento de la calle Belisario Domínguez en el centro histórico. Se trata de Omar Sánchez Oropesa, alias El Gaznate. Él es el que era el encargado ahí de estar cobrando. Él llegaba como con 10, 15 hombres y a despojarnos de nuestras cosas, de nuestro dinero. Si no había dinero, hasta los carros nos quitaban. No tenías para pagar y te llevaban a una calle ahí en Paraguay, en el número 63, me parece que es el número. El estacionamiento donde Sánchez Oropesa fue asesinado y que está asegurado por la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, presuntamente estaba bajo el control de la Unión de Tepito. Ahí se hallaron al menos dos vehículos en los que había paquetes con droga y solventes. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Rodolfo González Valderrama, admite que desde el 13 de diciembre, cuando tomó posesión del cargo, ha recibido varias denuncias de comerciantes contra la Unión Tepito por extorsión y despojo. Reconoce que el problema es grave, pues incluso el personal de la delegación que participa en un programa para reordenar el comercio ambulante fue amenazado y por seguridad los retiraron de las calles. Ahí teníamos un programa de reordenamiento de 4,000 comerciantes en vía pública. Este programa duró un mes aproximadamente. Lo echamos a andar el día 7 de enero. Para el mes de febrero ya iban los inspectores de aquí de la delegación a checar y fueron algunos amenazados de que ya no regresaran. Entonces ya ese programa pues no lo hemos podido concretar. También han detectado que los integrantes de dicho grupo criminal atacan a indigentes para obligarlos a vender droga. Nosotros hemos atendido 17 quejas en ese sentido de personas en situación de calle. Nos dicen, vienen, me quieren obligar a que yo venda sobres o a que yo distribuya, yo me opongo y nos golpean. También hay denuncias de sexo servidoras que han sido golpeadas para obligarlas a pagar una cuota extra a la que le entregan a los padrotes. Este oficio entregado a la Procuraduría de Justicia Capitalina en enero pasado da cuenta del ataque a una mujer a la que le exigían 1,500 pesos a la semana por permitirle trabajar en las calles. La Procuraduría sostiene que es importante la denuncia para combatir la extorsión y tentativas de despojo, pues en la mayoría de los casos en los que se da intervención a la Fiscalía Antisecuestros, hay detenciones. El pasado 17 de abril, un presunto integrante de la Unión fue detenido después de cobrar 1,000,000 de pesos y $2,700 en efectivo por liberar a un comerciante del mercado de zapatos de Granaditas, al que tuvieron retenido varias horas en su propio local. El 23 de abril fueron capturados 5 presuntos extorsionadores en la colonia Morelos. Los 5 fueron vinculados a proceso. El miedo y la falta de confianza en la policía han llevado a los comerciantes de Tepito y del centro histórico a pagar o a huir y solo dar a conocer de manera anónima, a través de las redes sociales, las amenazas que enfrentan diariamente. Camarógrafo Gustavo Sánchez, realizador Alberto Quintana, Arturo Ortiz Mayén, Noticieros Televisa.